Bueno, chicos, hoy vamos a abrir este aerógrafo marca Common. Algo que sí he checado, chicos, es de que he visto muchos aerógrafos que venden chinos y que no traen logotipo. Es muy importante eso. Ustedes dirán, es que el logotipo, muchas veces ese logotipo te hace mención de que si es un aerógrafo de calidad o es una piratería. Nuevamente este trae pues el acceso para la manguera, su llave de su cabezal, su cuentagotas y el aerógrafo de succión, ¿no? Nada más que este, no, también viene como el que yo traigo, como el anterior. Vamos a ver este lado. Lo que no sé, y ahorita voy a poner a investigar, miren, si este tiene otra aguja. Todos tienen que traer su aguja, pero me refiero a que es su tipo de cabeza. Nuevamente su, ¿cómo se llama? Sus instrucciones vienen en otro idioma. No trae muchas cosas, pues como tal es un aerógrafo. Nuevamente, básicamente es las mismas instrucciones. Lamentablemente aquí no nos dice qué modelo de aerógrafo es, pero tienen más modelos que el anterior. El otro modelo nada más tiene estos tres modelos. Y ese es el modelo un poquito más extenso. Por ejemplo, aquí llega hasta el 300, hasta el 130. Y aquí 135, 36 y 37. Y el primer aerógrafo no dice, creo que nada más tienen un modelo porque no dice de modelos este. Y bueno, chicos, esos son los aerógrafos que tenemos hasta el momento. En el otro video, pues sí, no les hice el unboxing del otro aerógrafo que compramos en cuestión de la pistola, porque básicamente nada más venía la pistola así. Venía con todos esos accesorios, pero no venía con estuche ni nada, nada más era la pistola. ¿Va? Nos vemos en el siguiente video.